la iglesia ahora, más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas todas las personas que están acompañándonos en este miércoles 9 de septiembre para ver el tema del profeta Jeremías y la experiencia del exilio. Primero, unas cuantas palabras sobre la introducción a lo del profeta Jeremías. Él recibe su vocación, como lo expresa en el capítulo primero, pues para proclamar la palabra de Dios, para ser profeta de todas las naciones, no solo de Israel o de Judá, sino también de los pueblos extranjeros. Y aunque él objeta que no tiene autoridad para hablar, porque es muy joven, y en la sociedad de aquel tiempo eran las personas mayores quienes tenían esa autoridad para hablar, Dios le dice: tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. Y después realiza una acción simbólica de extender su mano y tocar la boca, y le dice, y dice el texto de la Biblia: después el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: acabo de poner mis palabras en tu boca. Mira, en este día yo te constituyo en autoridad por encima de naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arrasar, para edificar y plantar. Vamos a decir que la misión de Jeremías, por los mismos verbos, los 6 verbos que se utilizan aquí, el año treceavo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del reino de Judá, la ruina de Jerusalén, en el 586. Muchos piensan que la primera época, del 627 al 609, consoló a los del antiguo reino de Israel o del norte, que habían sido destruidos en el año 722. Fueron palabras llamadas a la conversión, a la esperanza, al consuelo. Y luego del 609 en adelante, predica en Judá. Amenazas de sus parientes, de sus paisanos, de la gente que luchaba, fue perseguido, fue encarcelado también.
estuvo en peligro de muerte, a punto de que lo lincharan después del discurso que había tenido en contra de los que iban al templo y querían encontrar ahí una falsa seguridad. Y le toca vivir el final de su pueblo, de Jerusalén, del templo, de la monarquía. Momentos trágicos, importantes, dolorosos para el pueblo, y la ida al exilio, ya desde antes de la destrucción de Jerusalén. El 597 fue la primera deportación. Después el 586 fue la segunda deportación. Y él permaneció en Jerusalén y pues estaba dispuesto a continuar ahí. Pero sus paisanos, ante el hecho de que Ismael había asesinado a Godolías, el gobernador puesto por los babilonios para ese lugar, pues tuvieron miedo de represalias y quisieron huir a Egipto. Consultaron a Jeremías y después de 10 días le llegó la palabra de Dios diciéndole a Jeremías que no se vayan a Egipto, que permanezcan en Judá. Pero ellos dicen que lo estás usando, Baruc, y entonces no le hacen caso y se lo llevan a él y a Baruc, secuestrados a Egipto. Allí pronuncia sus últimos oráculos Jeremías y ya no sabemos más de él. No sabemos ni cuándo ni cómo murió. Lo único que nos queda es el libro de Jeremías. Pero más fuerte fue el desenlace de Judá y Jerusalén con el exilio. El exilio significaba la de seguridades que tenía el pueblo, de promesas que Dios le había hecho. Por ejemplo, Dios se había prometido a Abraham y a los patriarcas darles una tierra, y después de que estuvieron oprimidos en Egipto, pudieron salir de ahí y llegar a la tierra prometida. Pues bien, ahora perdían esa tierra. La tierra quedaba totalmente desolada. Significaba el fin del reino de Judá y de la monarquía. Ya comenté que el reino de Israel o del norte había sido víctima en el 722 de Asiria. Ahora el reino de Judá cae bajo Babilonia. Y además ya no vuelve a haber ningún rey en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Es el fin de la monarquía. La ciudad santa, que para ellos era Jerusalén, ciudad elegida por Dios, pues también cayó. El templo donde ellos imaginaban que estaba la presencia de Dios, ya Jeremías había advertido que si no cambiaban su conducta, iba a ser demolido ese templo. Y así sucedió con Nabucodonosor, que destruyó e incendió el templo. Y la promesa de un pueblo numeroso, pues prácticamente se pierde al tener que irse unos a Babilonia, exiliados, al huir otros a Egipto y al quedar poca gente en Judá. O sea, todo parece perderse. El exilio pues significó una crisis. El Dios de Israel, se preguntaban ellos, ¿ha castigado a su pueblo? ¿Es impotente ante los dioses de Babilonia, ante el dios Marduk? Porque según ellos, pues quien vencía a otro pueblo, su dios era más poderoso. Si Babilonia los ha vencido a ellos, quiere decir que Marduk es poderoso, que Yahvé, el dios de ellos. O a lo mejor Dios se ha comportado de manera infiel a su pueblo, o se ha olvidado de los suyos. A todo eso van a responder tanto Jeremías, como Ezequiel, como el segundo Isaías o Deutero Isaías,
que predican Ezequiel y el Deutero Isaías en el exilio. Pero junto con la crisis, el exilio fue la creación de algo nuevo. Fue un tiempo de introspección, de reconocer ellos sus propios pecados, de descubrir que ellos habían fallado a la alianza, no que Dios fallaba con ellos, o de conversión, de orientar su vida hacia Dios, hacia los hermanos, de renovarse ellos aceptando el don del corazón nuevo, del espíritu nuevo, de la alianza nueva que pactaba el Señor con ellos. Fue una etapa también de esperanza abierta al amor y perdón del Señor. Dios no los había abandonado. Dios no se había olvidado de ellos. Dios reconocía que ellos habían pecado, pero el perdón. Y así, llenos del amor y del perdón del Señor, pues crean ellos una nueva vida y tratan de formar una nueva de lo elegido, un pueblo de Dios. Hoy nosotros, ante la pandemia, hemos descubierto nuestras debilidades y fortalezas. La pandemia nos ha mostrado nuestras limitaciones y esperanzas. Ha hecho visible nuestro pecado y también la gracia de Dios. Una cosa microscópica ha cambiado el mundo. Ha traído desgracia, enfermedad, muerte, crisis económica, crisis social. Pero en medio de esta crisis, pues no hay de decir que es un castigo de Dios. Dios no castiga. Hay también la pregunta, ¿nuestro Dios no es capaz de vencer la pandemia? Por supuesto, Él es poderoso, todopoderoso, pero Él ha permitido que la naturaleza tenga sus propias reglas. Y algunos se preguntan por qué no muestra su amor y poder. En realidad, Dios está mostrando su amor al acompañarnos, al darnos ánimo para luchar, etc. Por eso el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y de ahí surge la línea de la esperanza. Son preguntas que nos hacemos ahorita y que debemos reflexionarlas y debemos ir cambiando de actitud y de vida. Ha surgido o surgirá como compromiso un nuevo mundo donde le demos a Dios su lugar. Ya habíamos creído que nosotros éramos los dueños de la naturaleza, que nosotros casi éramos dioses. Debemos darle su lugar a Dios. Una manera de relacionarnos mejor entre nosotros. A veces hemos vivido ignorando al prójimo, ignorando al necesitado, siendo indiferentes ante la suerte de muchos. Entonces, hoy este hecho nos invita a vernos más como hermanos. Se trata de tener una visión que nos ayude a descubrir nuestros valores, pero también nuestras limitaciones, nuestras carencias. Y una forma también de invitarnos a cuidar mal la naturaleza y la creación, y de que sus bienes lleguen a todos los pueblos y a todas las personas. ¿Cuánta gente padece hambre cuando hay millonarios que tienen ahí su dinero, que nada más se dedican a amasar fortunas y no se preocupan de generar trabajos, de ofrecer a los demás con solidaridad, pues lo que también les pertenece? Entonces, es un periodo de crisis y puede ser un periodo de esperanza, de compromiso. El segundo apartado es el mensaje de Jeremías.
Primero, reconocer lo negativo de Jeremías, lo que él predica en contra. Denuncia los pecados de idolatría e injusticia, pecados pues contra Dios y contra los hermanos. Y por eso amenaza con el castigo de la destrucción de Jerusalén y de su templo. Si no hay una conversión, el Señor va a destruir a Jerusalén y el templo. Y poco a poco va comprendiendo que Babilonia va a ser el instrumento de Dios para castigar a su pueblo. Él le llama a Nabucodonosor, mi siervo, así le llama Dios. Es el siervo de Dios que viene a poner en regla, podríamos decir, a Jerusalén y al pueblo. Y por eso realiza una acción simbólica cuando hay una reunión de reyes extranjeros vecinos a los de Judá que están buscando cómo aliarse contra Babilonia. Jeremías debe andar con un yugo de palo sobre sus hombros para simbolizar que deben someterse al yugo de Babilonia y entregarse a él para evitar frenar el desastre total. Entonces, la única manera de escapar a la destrucción total es someterse a Babilonia. También tiene palabras de esperanza, que es lo que vamos a ver en los apartados, es el número uno. Son palabras de esperanza, son las que quisiera recalcar a la luz también de esta pandemia. Ante esta predicación de someterse a Babilonia, a él lo tachan de traidor, de una persona que desmoraliza a los soldados, que no busca el bien del pueblo sino su ruina. Algo exactamente contrario a lo que él quiere. Él quiere el bien del pueblo, pero para esto el pueblo tiene que cambiar de conducta, de vida. Tiene que someterse a Babilonia. Sin embargo, a él le dicen que no busca el bien del pueblo sino su ruina. Es perseguido por sus paisanos, por su familia, es encarcelado, estuvo a punto de ser linchado, después del discurso contra el templo, sacerdotes y profetas quieren declararlo reo de muerte. Además, pues muchas veces sufrió otros agravios. Y se enfrenta con los profetas falsos que indican que lo que predica Jeremías pues no va a ocurrir. Lo del exilio ellos lo sienten muy lejano. O si ya se dio la primera deportación, dicen que pronto van a retornar los desterrados dentro de 2 años completos y a ser devueltos los objetos llevados a Babilonia. Ahí tenemos en el capítulo 27 al 29 toda esa lucha de Jeremías con un profeta en concreto, con Hananías, pero también con otros que dicen y cuentan ilusiones, no la palabra de Dios. Entonces, esta es la situación que vive Jeremías. O sea, anuncia la desgracia, denuncia los pecados del pueblo, invita a la conversión, y si no, pues él asegura que vendrá esa desgracia por medio de Babilonia. Pero ante esta situación que es, podríamos decir, bastante negativa, sin embargo, él tiene en el libro diversos mensajes de esperanza. Y de esos vamos a hablar en los siguientes apartados. Primero tiene una visión de donde ve una canasta de higos buenos e higos malos. Los higos buenos, según la palabra de Dios, son los exiliados en Babilonia. En cambio, los higos malos son quienes siguen en Judá y en Jerusalén,
o los que después se han ido a Egipto. Vamos a decir, esta visión y esta explicación es contraria a lo que pensaban los de Judá. Los de Judá decían, los que están en el destierro, los exiliados, son los malos. Por eso Dios los ha castigado. Dios, a través de esta visión, va a decir, no, ellos son los buenos. Ustedes, que no han cambiado, son los malos. Y vemos lo que dice el Señor en concreto en esta visión. Así dice el Señor Dios de Israel, como se reconocen estos hijos buenos, así reconoceré como buena la comunidad de exiliados que he enviado desde este lugar al país de los caldeos. Yo velaré por su bien y los haré volver a este país. Los construiré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy el Señor. Y así ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Entonces, se dirige a esa comunidad de exiliados. Dice, yo velaré por su bien y los haré volver a este país. Él los va a construir, los va a plantar de nuevo. No los vaya a destruir ni arrancar. Y esto que es un retorno de los exiliados, pues está acompañado de un gran regalo. Les daré un corazón para que me conozcan. Conocer a Dios es amar a Dios. Entonces, el corazón es para que amen a Dios y sepan que yo soy el Señor. Y así ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta fórmula de la alianza o pertenencia mutua. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. O sea, al darles ese corazón nuevo, ellos volverán, se convertirán a Dios de todo corazón. Entonces no es nada más el retorno de ellos, sino la transformación interior y la de todo el pueblo para ser el pueblo de Dios. Otro texto es la carta que envía a los desterrados, Jeremías 29. Es bien interesante lo que les dice de parte de Dios. Así dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Israel, a todo el grupo exiliado que yo he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyen casas y habiten en ellas. Planten huertos y coman sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y entreguen a sus hijas en matrimonio para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense ahí, no disminuyan. Procuren la prosperidad de la ciudad a donde los he deportado y pídanle al Señor por ella, porque en su prosperidad estará la prosperidad de ustedes. O sea, el profeta en nombre de Dios los invita a poner los pies en la tierra, a realizar lo que deben hacer en ese lugar. No estar añorando el pasado, sino habitando ahí, construyendo casas, plantando huertos, casándose, multiplicándose, pidiendo por la prosperidad de esa ciudad, porque en el bien de ella estará la prosperidad también de ellos. Es cierto, les habla de un retorno, pero que ellos, podríamos decir, no verán. Sí, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que no los engañen los profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen a los videntes, a los que ustedes acuden para pedirles visiones, porque profetizan falsamente para ustedes, mientras que yo no los he enviado, oráculo del Señor. Así dice el Señor, cuando terminen los 70 años concedidos a Babilonia, yo me ocuparé de cumplir mi promesa con ustedes,
trayéndolos de vuelta a este lugar. Son planes de paz y no de desgracia, de darles un futuro y una esperanza. Entonces, los profetas falsos les dicen que van a regresar dentro de 2 años. No les hagan caso. Van a durar 70 años allá, en Babilonia. Quiere decir que las personas que habían sido exiliadas, pues de jóvenes, muy probablemente ya ni podrán regresar. O ya murieron, o ya no tendrán fuerzas para regresar. Pero los hijos o los nietos sí regresarán. Entonces la esperanza es lo último que muere. Quizá ellos no la verán como los patriarcas no vieron el cumplimiento de la promesa de la tierra y del pueblo numeroso. Murieron saludando desde lejos las promesas. Son planes de paz y no de desgracia, de darles un futuro y una esperanza. Entonces podríamos decir que la carta a los desterrados no es de lamento y de tristeza, no es añorar el pasado, ver lo que perdieron, sino deben poner bien los pies en la tierra. Deben continuar su vida personal, familiar y social. Pedir por la ciudad donde están, procurar la prosperidad de esa ciudad. En su bien está el de ellos. No dejarse engañar por los profetas falsos y visionarios. Al terminar los 70 años del exilio, el Señor los devolverá a su tierra. Son planes de paz para darles un futuro o esperanza. Entonces, es una carta muy singular porque uno esperaría que estuviese añorando el pasado y nada. Jeremías los pone en nombre de Dios a que contemplen el presente y trabajen allí, se multipliquen y también pidan por el bien de la ciudad, que continúen su vida personal, familiar y social. Después otra, una acción simbólica que debe realizar cuando ya está el ejército de Babilonia prácticamente a punto de entrar a Jerusalén. Las tropas de Babilonia estaban asediando Jerusalén, como siempre lo había predicado Jeremías, quien está detenido en la cárcel. En ese momento Dios le señala que vendrá un pariente suyo para ofrecerle un campo. Y le ordena a Jeremías que compre el campo, que se hagan las escrituras delante de un notario, delante de testigos, y que guarde esas escrituras en vasijas de arcilla para que duren por mucho tiempo. Los que han oído hablar de Qumran, recuerdan que donde se descubrieron los manuscritos hebreos hace 70 años prácticamente, pues que allí estaban escondidos manuscritos de la Biblia y de otros tipos de manuscritos en jarras, en vasijas de arcilla, y duraron mucho tiempo, duraron 2000, 2100, 2200 años esos manuscritos. Entonces, eso debe hacer Jeremías. Y el Señor le dice al final, en este país se vuelve a comprarse casas, campos y viñas. Alguien podría decir, pues la compra es como algo capitalista. No es una compra capitalista, sino en tiempos de Jeremías es hasta cierto punto algo absurdo. Él había predicado que Babilonia iba a destruir Jerusalén. Ya están ahí las tropas de Babilonia asediando desde hace mucho tiempo a Jerusalén, a punto de entrar a Jerusalén. El comprar un campo, pues es algo totalmente absurdo, y sobre todo el hacerlo de una manera pública para las escrituras. Y eso es lo que él expresa en su oración a Dios.
Dice, mira, ya llegan hasta la ciudad los terraplenes que han construido para asaltarla. Y a causa de la espada, el hambre y la peste, la ciudad será entregada en manos de los caldeos que la están atacando. Mientras lo estás viendo, ha sucedido lo que habías dicho. Eres tú, Señor Dios, quien me has dicho, compra el campo a precio de plata y ante algunos testigos, mientras que la ciudad ya está en manos de los caldeos. O sea, no entiendo, dice Jeremías, ¿por qué me pides esto? Si me has mandado predicar que esto va a quedar en ruinas, ¿para qué me ordenas comprar un campo? Pero el Señor le responde, ahora bien, por todo esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad de la que ustedes dicen, ha sido entregada en poder del rey de Babilonia a causa de la espada, del hambre y de la peste. Yo los reuniré de todos los países a donde los dispersé a causa de mi ira, mi cólera y mi gran enojo, y los traeré de vuelta a este lugar para que habiten tranquilos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón íntegro y una conducta íntegra para que me respeten siempre por el bien de ellos y de sus hijos que vendrán. Yo pactaré una alianza eterna en su favor. No me apartaré de ellos ni dejaré de hacerles el bien. Y haré que me respeten de corazón para que no se aparten de mí. Se comprarán campos por dinero, se registrarán documentos, se sellarán y se convocarán testigos tanto en el territorio de Benjamín como en los alrededores. Después, lo de la alianza íntegra para que me respeten. O sea, Jeremías dice que el corazón es lo más retorcido del hombre. Dios le promete un corazón íntegro y pactar una alianza eterna en su favor, sin apartarse de ellos, sin dejar de hacerles el bien. Entonces, también se comprarán campos, pero no es solo eso, sino es una renovación de las personas, de la comunidad, del amor de Dios. Y con eso llegamos al último texto que quiero fijarme, que es la promesa de la nueva alianza. Este es el culmen de toda la doctrina, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Es la única vez en el Antiguo Testamento se habla de una nueva alianza. El texto anterior hablaba de una alianza eterna, pero aquí habla de una nueva alianza, también para siempre. Dice, miren, llegan días, oráculo del Señor, en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como la alianza que yo pacté con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo me había desposado con ellos, oráculo del Señor. Esta será la alianza que yo pactaré con el pueblo de Israel después de esos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse más el uno al otro diciendo a su hermano, reconoce al Señor, porque todos ellos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, oráculo del Señor. Yo perdonaré su culpa y ya no me acordaré de su pecado. Pues bien, este texto tiene todos estos elementos que voy a señalar. Primero, la nueva alianza es iniciativa de Dios. Yo pactaré una nueva alianza. Ellos habían roto la alianza antigua. Ahora es Dios quien toma la iniciativa de restaurar, de hacer una nueva alianza. Es obra de Dios, de su amor, de su perdón, de su misericordia. La alianza antigua ellos la quebraron, a pesar de que Dios se había desposado con ellos. Dios era el esposo de Israel, una imagen que aparece desde Oseas, aparece también en Jeremías. Dios se ha enamorado de su pueblo
y no obstante que ha fallado el pueblo, sigue queriéndolo, sigue amándolo. El objeto de la alianza es el mismo, la ley, pero ya no escrita en tablas, en piedras, sino ahora escrita en sus corazones. Acuérdense, para el hebreo, el corazón es donde se hacen las decisiones, se tienen las aptitudes, los valores. Lo que nosotros hoy hablamos del cerebro, pues ellos lo hacían en el corazón. No solo son los sentimientos, sino son las decisiones, los valores, las actitudes, las opciones fundamentales. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es la fórmula de la alianza o de la mutua pertenencia. Ya no habrá necesidad de instruir uno al otro, pero ciertamente todos formamos una comunidad o pueblo, serán mi pueblo, que conocemos, es decir, que amamos al Señor. El Señor nos perdonará. Entonces, ahí está el cenit de todas las promesas de Dios, una nueva alianza marcada por el amor, el perdón de Dios, y escrita en el interior de cada uno de nosotros. A modo de conclusión, Jeremías vivió el fin del reino de Judá, la ruina de Jerusalén y su templo, lo mismo que la ida del exilio. En su predicación dominó la palabra que arrancaba y derribaba, destruía y arrasaba. Pero en medio de esa crisis también prometió que Dios edificaría y plantaría. Entonces, no solo el aspecto negativo, sino también el aspecto positivo. Los exiliados no podían perder la esperanza. Dios estaba dispuesto a realizar algo nuevo con ellos. En la base estaba el amor misericordioso de Dios, que perdonaba a su pueblo, olvidaba sus faltas y le daba un corazón donde escribía su ley para realizar una nueva alianza, una auténtica relación con Dios y con los hermanos. Entonces, esto es lo que hace Jeremías. Y de esto, de la esperanza, es lo que he tratado de hablar sobre todo. La pandemia a nosotros no es un castigo de Dios, ni algo enviado o provocado por Él. Es algo que, sin ser la voluntad de Dios, debe convertirse en palabra suya. O sea, nos ha recordado que no somos Dios, que como criaturas somos frágiles, somos limitados. Nos ha mostrado que muchos valores no son tales, que habíamos olvidado lo esencial, habíamos ignorado y maltratado al hermano y a la naturaleza creada, que habíamos perdido el rumbo. La situación que vivió el pueblo en el exilio y en el destierro nos puede iluminar y fortalecer a nosotros. Estamos llamados a vivir el presente y darle gracias a Dios por lo que somos y tenemos en medio de esta situación y por lo que nos aguarda. Simplemente porque estamos en vida, porque podemos respirar. A lo mejor hemos perdido cosas, pero tenemos la vida. Entonces hay que darle gracias a Dios. Debemos abrirnos con esperanza y responsabilidad a la acción de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Esto está afincado en lo de la visión de los hijos y la carta a los desterrados. Esto es la compra del campo. Abrirnos con esperanza y responsabilidad a la acción de Dios. Hemos de captar y recibir el amor y perdón de Dios manifestado en la nueva alianza pactada en Cristo y sellada con su Espíritu Santo, que nos invita al compromiso y nos da fuerza para ello. O sea, la nueva alianza. Son los cuatro aspectos que toqué y que ahora resumo aquí. Todo esto nos invita al compromiso. Relacionarnos mejor con Dios, el único Creador y Señor, el Padre amoroso y la Madre tierna.
con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. O sea, darle el lugar que le corresponde a Dios. Entablar un encuentro con Dios en los hermanos que nos rodean. No explotarlos ni ser indiferentes ante ellos, sino solidarios. No podemos ser como el rico de la parábola, el rico que llamamos Zebulón, y el pobre Lázaro. El rico no fue capaz de ver ni siquiera a Lázaro. Debemos entrar en nosotros mismos y reflexionar sobre nuestros valores que han de estar en consonancia con el Evangelio. No puede ser nuestros valores el dinero, la fama, el poder, el placer, sino deben estar en consonancia con el Evangelio. Darle lugar a Dios, darle lugar a los hermanos. Cuidar y respetar la naturaleza. Que sus bienes lleguen a todos los seres humanos y a todos los pueblos. En pocas palabras, es un compromiso con Dios, un compromiso con los hermanos, un compromiso con nosotros mismos y un compromiso con la naturaleza, con la creación a la que estamos llamados a servir y ayudar para que sus bienes no queden en unas cuantas manos, sino lleguen a todos los humanos y a todos los pueblos. Pues ojalá esta experiencia de Jeremías, que infundió esperanza y confianza a los exiliados, también infunda en todos nosotros, en medio de esta tragedia, esperanza y sobre todo que nos renovemos interiormente para formar una nueva comunidad cristiana más centrada en Cristo, más centrada en la relación con los demás, más clara en lo que tenemos en nuestro interior y más cuidadosa de las cosas y de la naturaleza y de la creación. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos ustedes. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora, más cerca de ti.